Artistas, aquí estamos otra vez con la siguiente lección de aprender a dibujar. Y en este caso, como hoy, 22 de noviembre de 2012, es Acción de Gracias, pues he decidido hacer un pavo asado, el típico pavo de Acción de Gracias, pues de alguna manera para hacerle honor a este día. Así que vamos a empezar. Primero, en este caso sí que os aconsejo que primero hagáis el contorno de todo, para luego ir añadiendo de las sombras que harán ese efecto de realismo, de asado de verdad. Así que dibujamos los muslos del pavo, los huesos de los muslos, la alita, esta que tenemos en este lado, y después lo que sería la base del plato, con su lechuga, sus rodajas de, yo qué sé, de limón o de naranja, no sé, eso que se le pone para decorar, ¿no?, al plato, para que no se vea ahí al vacío. Pues eso. No sé, en España no se celebra la Acción de Gracias, la verdad, es que me sabe mal porque a mí es una fiesta que me gusta, dentro de lo que cabe es me gusta, ¿sabes? Y bueno, pero todos los que la celebráis, que lo paséis muy bien, que tengáis un día muy bonito en familia, os lo deseo de corazón, y bueno, pues seguimos con lo nuestro, ¿no? Vamos a ver, y entonces cuando ya hayamos hecho la base del plato, entonces ya sabemos dónde situarlo, lo que es decorado, que tendremos que ir haciendo, eligiendo la parte de la sombra, como siempre, ¿sabéis? Siempre la misma parte de la sombra será la de la sombra de todo, porque viene la luz de un lado. Yo no sé por qué digo siempre elegir la parte de la sombra, si en realidad es elegir de dónde viene la luz, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Y seguiremos haciendo eso con todo lo que vayamos poniendo en el plato para decorar. Yo pongo aquí, no sé exactamente si cereza o uvas o no sé. Bueno, pues eso. Y hasta rellenar todo el plato. Y luego al final nos quedará nuestro pavo para acabar de asarlo, ¿sabes? Asarlo dibujadamente. Así que cuando ya tengas el decorado, le pasas el dedo para difuminarlo un poco y con un lápiz más fuertecillo, porque hasta ahora estaba usando un 3B. Pues ahora he cogido el que más fuerte tengo, que es un 7B, y para hacer las sombras. Haremos indiscriminadamente rayitas y puntitos, ¿vale? Pero ten en cuenta que le vayan dando un poco de forma. Aquí es tú mismo debes elegir lo que mejor le pega, ¿sabes? Tampoco hay una regla exacta, pero es para que no lo llenes mucho, eso sí, eso te aconsejo, que no lo llenes mucho de rayotes, pero sí lo suficientes para que se vea trabajado el dibujo, ¿sabes? Eso es a tu criterio a la hora de hacerlo. Eso sí, siempre respetando lo de las sombras, lo de las curvas, marcar bien las curvas para que se tenga ese aspecto de volumen, y bueno, eso. No sé qué más aconsejaros, la verdad. Es cuestión de ponerse a ello. Y ya tendríamos nuestro pavo, que parece, solo le falta color para que parezca que nos lo vamos a comer, ¿no? Y ya estaría. Así que no te olvides de firmar, que es muy importante, sí, no te olvides de firmar. Y bueno, pues espero que te pases por mi Facebook, por mi Twitter y por mi canal secundario, que te dejaré el link por aquí, y que si no estás suscrito te suscribas. Y que pases un feliz día de Acción de Gracias. Y que seas muy feliz, muy feliz. Y que muchas gracias por estos 201 suscriptores que me habéis hecho muy feliz. Que no es que vaya a llorar, pero sí que me emociona. Y espero que tengáis todo lo que queráis siempre. Y cuidaos mucho porque os veo aquí en el próximo vídeo.